Mejor Vamos a todavía, enfocarlo. todavía. A ver, ¿de qué tema quieres hablar? Bueno, sobre todo las mentiras que tú le pones aquí a la gente, supuestamente el público que debe estar desde Cuba, haciéndole ver que si se cae aquello, claro, saliendo ellos a las calles a protestar, no ustedes, desde Miami, van a obtener lo que no tiene el 90% de los que están en tu cheque, están en Miami. ¿De qué? ¿Qué Sea, no? ninguno, el 90%, sí, tú les prometes riquezas, que todos van a ser empresarios, que va a haber de todo. Sin embargo, estoy seguro que aquí dentro de lo que están en tu chat, que están en Miami, más del 90% no tiene garantizado eso que tú quieres para el pueblo cubano, que dice que van a obtener si se cae aquello saliendo ellos a las A calles. ver, vamos a ver. Yo lo que digo que va a pasar en Cuba si se cae la dictadura es basado en mis visitas a 11 países de Europa del Este donde se cayó el comunismo y en todos hay huevo, carne, leche, pescado, café de café, azúcar de azúcar, langosta cubana. Y en todas partes tú vas a una tienda y hay 24 tipos de pan, 58 tipos de leche y 80 Eliezer, euros. yo vivo en México, aquí hay Y de tú vas todo. Yo vivo en México, aquí hay de todo. y Hay entonces. 80 tipos de supermercados repletos todos, Ajá. pero no todo el mundo tiene el acceso para ir a comprar a estos supermercados. Esa es Entonces la tú entiendes que cuestión. es un problema diferente. Ya tienes resuelto el abastecimiento. Ya México está abastecido. Hay países que han avanzado mucho en la institucionalidad democrática, dígase en la política. Por ejemplo, el propio México o Haití. Son países donde ya se ha garantizado una especie de transitividad del poder, de alternancia en el poder, por los canales democráticos, ¿sí o no? O sea, se hace de cierta democracia institucional. Sin embargo, cuando usted va a las bases, cuando usted va a la gente, en Guatemala, El Salvador, en México, en muchos lugares, todavía casi el 50% de las personas viven un nivel de indigencia que lo estoy viendo yo aquí en la calle, que es terrible, o sea. Una madre con tres niños chiquiticos, ahí lloviendo, tirada en la acera con unas mantas pidiendo 1 kilo para comer, y ya para la gente es hasta normal. Yo vivo en México, aquí hay de todo. Y Hay entonces, 80 tipos de supermercados repletos todos, ajá. pero no todo el mundo tiene el acceso para ir a comprar a estos supermercados. Esa es Entonces la tú entiendes que es cuestión. un problema diferente. Ya tienes resuelto el abastecimiento. Ya México está abastecido. En Guatemala, El Salvador, en México, en muchos lugares, todavía casi el 50% de las personas viven un nivel de indigencia que lo estoy viendo yo aquí en la calle, que es terrible, o sea. Una madre con tres niños chiquiticos, ahí lloviendo, tirada en la acera con unas mantas pidiendo 1 kilo para comer, y ya para la gente es hasta normal. Willy Rivero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me Muy escuchas? bien, muy bien. El papá de las redes. Óigame, lo hubieran Ya, dicho de cuello y sí. corbata, no se merece.